aplauso fuerte, fuerte para los novios. Eso es todo, Enrique. ¡Felicidades, Enrique! ¡Felicidades, Sandra! Pero como somos mexicanos, ¡al amigo! Ahora vamos a llamar a todos los padrinos, por favor, pasen, pásense, para familiar. Y comenzamos, los padrinos de relación. La parte triste donde todo el mundo le da un mensajito a los novios. Le damos un poquito más de tiempo para que puedan pedir las copas, pero mientras, Yelena, por favor, puedes pensar lo que vas a decir. Yelena, como mitad italiana, mitad francesa, mitad mexicana, puedes decirlo en francés o italiano, no te preocupes. Google Translate aquí. Hola, soy Alicia de aquí. Yo fui la elegida para decir unas palabras. Y bueno, primero quiero decir que estoy muy contenta de compartir con todos ustedes el matrimonio de mi mami y Enrique. Para los que no saben, ellos ya tienen muchos años casados, pero debo de confesar que pero debo de
persona, pero hoy me siento muy feliz y muy contenta, Enrique, de que por fin te hayas decidido a hacer este día especial para mi mami y para ti. Sé lo mucho que significa para los dos. Y mami, tú sabes que eres mi héroe, que eres mi todo. Y también, para los que no saben, mi mami dejó de ser niña a sus 15 años para dedicarse a cuidar de mi hermana y de mí. Y esto tiene mucho valor para mí y para mi hermana, porque ella pasó de niña a mamá y joven, y ha sido una vida larga, larga, pero que siempre ha formado esta linda familia. Ella fue el pilar que nos unió y que siempre nos inculcó que la familia siempre debe de estar junto y que cuando uno se cae, el otro lo levanta. Y es así como nosotros hemos vivido nuestra vida, y por eso me siento muy orgullosa. Y obvio, este camino ha sido posible también con la compañía de Enrique. Así es que, Enrique, ya después de muchos años, te quiero mucho, eres el abuelito de mis hijos y siempre ha estado ahí para mí. Él me ayudó mucho con mis hijos cuando me quedé como soltera. Y hoy quiero brindar por eso, por los novios, porque este camino sea muy largo y que Dios nos bendiga dándoles salud, felicidad, y que los lleve por un largo camino de vida juntos. ¡Wow! Un aplauso fuerte. Liliana, ¿y un ex? Bueno, pues mi sister ya me dijo muchas palabras que yo tenía también pensado decir. A diferencia de mi sister, pues yo, a mí sí me tocó estar. Yo estaba en México cuando mi mamá y Enrique se conocieron, cuando empezaron a estar juntos. Y de igual forma puedo decir que la relación de ellos no me agradaba, pero no me disgustaba tampoco. No me agradaba porque para mí, en mis 17 años, como dice mi sis, era, yo quería que mi papá, que en paz descanse, nadie ocupara ese lugar de él. Entonces llega Enrique a nuestra vida y siempre lo vi como la pareja de mi mamá, pero nada más. Y sabía que me daba gusto que mi mamá estuviera con alguien y que no estuviera sola, pero dentro de mí sentía que no quería que él estuviera en nuestra vida. Al pasar de los años, puedo decir que yo a él siempre lo he visto como alguien muy querido, muy apreciado. Para mí la palabra padrastro nunca existió, porque para mí es algo como que no va. Para mí es una persona que queremos muchísimo, ahora el esposo de mi mami, y que se ganó nuestro corazón, se ganó nuestra familia, nuestro respeto, porque sabe cuidar de mi mami. Ha estado con ella en las buenas y en las malas. Y pues, ¿qué más nosotros como hijas, qué más podemos pedir? Y agradezco a Dios que los tenga ahora juntos, porque sé que ellos van a pasar juntos de aquí hasta mucho tiempo. Alguien me dijo, ¿prefieres ver a tu mamá sola o la prefieres ver acompañada? Y claro que prefiero verla acompañada. ¿Y de quién más que de ese hombre que ha estado con ella todos estos años y la ha querido, la ha cuidado, y también a nosotros nos tomó, y eso se agradece? ¡Bravo! ¡Wow! Ahora le pongo el micrófono. ¿Quieres que haces algo, güey? Of course, no. A la iglesia, ¿no? Ok, yo no tengo mucho que decir, yo nada más quiero decir que estoy muy feliz que esto finalmente ha pasado. Muchos estuvimos esperando, pero sí, no, pero mi abuelita me cuidó, bueno, a los dos, desde que éramos chiquitos. Cuando fuimos a México a vivir, era como pues mi segunda madre. Cuando estuve allá, me cuidó mucho tiempo, me enseñó amor,
y yo me he convertido el hombre que soy hoy gracias a ella y a mi abuelito Enrique. Mi abuelito Enrique, cuando éramos chiquitos, nos llevaba a mí y a Steven a ver películas junto con él. Nos traía películas, juguetes en nuestros cumpleaños, y era un father figure que nunca tuvimos nosotros. Bueno, sí teníamos, como mi tío, ¿no? Pero obviamente estoy muy feliz que esto finalmente pasó, y les deseo un buen marriage y felicidades. Los quiero mucho. Eres hermosa y eres guapo. Ahora le pasamos el carro. Muy bien. Yo también quiero decir que yo les doy muchas gracias a mi abuelito y a mi abuelita, porque yo sé que mi abuelita sacrificed a lot cuando mi mamá nos tuvo que mandar a México y nos cuidó mucho tiempo. Nos enseñó muchas cosas a yo y a Stuart. Yo creo que me acuerdo cuando mi abuelito les teníamos que pedir a mi mamá por mucho, y mi abuelito siempre nos ayudó con lo que podía. Yo me acuerdo en las navidades cuando él siempre estaba ahí con nosotros. Nunca teníamos que pensar que si iba a estar ahí o no. Él siempre estaba ahí y siempre nos ayudó mucho a yo y a Stuart, y nos enseñó mucho. Yo, como yo siempre he querido a mi abuelito y a mi abuelita. Yo también. Y les doy muchas gracias a Dios que ellos están juntos, porque no quiero a nadie más que esté con mi abuelito. Un aplauso fuerte, fuerte. Ahora le pasamos el micrófono a los padrinos de honor. No vamos a terminar. Dale, pues felicidades, ahijados, Sandra y Enrique, la pareja más esperada por tantos años. Pero felicidades y gracias a Dios que existe el milagro en ustedes y abrieron su corazón para que Dios hiciera ese milagro en su amor. Los felicito, y de verdad que es un día maravilloso. Y el trabajo, el sacrificio que han hecho por su familia es el fruto de este día. Felicidades y que Dios siempre los bendiga y los acompañe. Un aplauso fuerte para compadre. Muchas felicidades. Nosotros, Sandra ha venido a ocupar el espacio de la tía. Son unos tíos para nosotros, pero ahora son los hijados. Gracias, por el Señor siempre no se queda con nada. Siempre nos manda personas que nos hacen falta. Gracias por ser los tíos en nuestra familia. Y ha sido una bendición que estén con nosotros. Hemos esperado este momento, pasamos momentos alegres, como hoy, tristes, pero felices hoy celebrando. Muchas gracias y buenas. ¿Alguien más? Comadre, muchas felicidades, también la quiero mucho. Yo sé que no me sentía, pero ahora me dijo que le había quitado mis hijas, pero no, míralas, ahí están. Ahí están, y gracias a Dios que se cumplió su sueño. Don Enrique, usted sabe que es bien querido por nosotros, por mi familia, lo apreciamos mucho. Y pues ya les diga, saben que hoy van a estar ya juntos, como Dios ya lo tenía querido. Porque él ya sabía que así iba a ser. Y no hay plazo que no se cumpla, y hoy es el día. Con todo mi corazón, de parte de mi esposo, de mi familia, los queremos mucho. Oh. Ahora sí, ¿va Enrique? ¿O alguien más quiere decir unas palabritas? Ok, Enrique, la pieza es tuya. Buenas noches a todos. Quiero darles las gracias a todos ustedes por hacer el favor de acompañarnos en este gran día para nosotros como familia.
espero que la estén pasando bien, que disfruten también esta fiesta junto con nosotros. Muchas gracias, agradecemos de todo corazón. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues yo creo que ya todos dijeron lo que yo tenía que decir. Solamente les quiero dar gracias a Dios primero por este momento, porque me permitió llegar a su presencia, a tomar el cuerpo de Cristo, que yo lo decía mucho, mucho. Y hoy se me hizo realidad. Le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi madre que me acompaña, de mi hermano, de mi esposa, de mis padrinos ahora compadres padrinos, pero también muy en especial quiero agradecerle a su sobrina de mi esposo que vino desde México para estar en este momento con nosotros, para compartir. Te agradezco mucho que estés acompañando contigo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y a todos y cada uno de los que están aquí presentes, muchas gracias, y en especial a esta gran familia que me han acogido como parte de su familia. Sin serlo, yo me siento de verdad en confianza con ustedes. Siento que me estiman, me quieren. Y eso es correspondido por nosotros. Y quiero darle gracias a Dios también por mis hijas que están aquí, por mi hermano, por mis nietos y por mis hermanos que no están presentes, pero sé que de corazón están con nosotros. Muchísimas gracias y disfruten esta fiesta, porque es de todo corazón para ustedes. Gracias. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Oye, mi gente, ahora todo el mundo que está en las mesas, por favor, de pie. Por favor, todo el mundo de pie. Y decimos, ¡salud! ¡Salud! ¡Felicidades! Okay. Más juntos. Una vez más, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para los jóvenes que nos escuchen. Un aplauso para la familia Fragoso, los Reyes. Todos juntos, una picture. Fotografía, Manuela. Padre, todos los padrinos, fotos. Domínguez. Quiero amarte, el corazón.
novios, claro que sí. Felicidades. Aquí celebrando esa bonita unión de Enrique y Sandra. Bueno, vamos con bonitos temas para todos ustedes. Esto dice, sí lo sé. Si lo sé, nos vemos aquí otra vez. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y otro podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que podemos ser felices todavía más. Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo. Si nos dejan, haremos unas promesas. Se pide de Dios ya lo que son mi amor. Si nos dan el dinero que amamos el corazón, y ahí nos dan el dinero. Si nos dan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dan, haremos con las nubes ese amor. Y ahí juntitos los dos, servido de Dios, sea lo que son mi amor. Si nos deja, que quiere un hermano corazón, y ahí nos vamos. Si nos deja, que cuando no más nos olvidamos. Si nos deja, si nos deja. Let's go.